Bienvenidas a Abierto por Conservación. Bienvenidas al Museo de Altamira. Continuando con la celebración del Día Europeo de la Conservación-Restauración, hoy nos encontramos en el laboratorio del Museo de Altamira, un espacio donde se realizan la mayor parte de los trabajos de conservación-restauración de la mano de los profesionales del museo. Estos técnicos se encargan de seleccionar y realizar los tratamientos más adecuados sobre los bienes culturales que alberga el museo. Todo trabajo que se realiza en el museo parte de una investigación previa que proporciona información relevante sobre las alteraciones que sufren los materiales. Gracias a este conocimiento, se puede aplicar con total garantía los tratamientos de conservación y restauración más adecuados, siempre mediante criterios de mínima intervención y de respeto absoluto al bien cultural. El objetivo final no es otro que el de garantizar la preservación de estos objetos en las mejores condiciones posibles. En este vídeo os vamos a mostrar qué tratamientos de conservación y restauración se han aplicado en esta colección de huesos de oso de las cavernas, de la cueva de Altamira. Este conjunto fue recuperado en una de las galerías más profundas de la cueva por Juan Vilanova y Piera, a finales del siglo XIX. El conjunto que os mostramos está integrado por varios fragmentos que se corresponden con al menos cuatro osos de diferentes edades. Bueno, todo este lote de objetos de hueso pertenecientes al oso de las cavernas presentaban unos procesos de alteración muy relevantes. La consecuencia de su estado de conservación era que, si bien estos objetos, antes de descubrirse en la cueva, permanecieron en unas condiciones de conservación en cuanto a humedad y temperatura estables, los que genera la propia cueva, una vez extraídos de la cueva, fueron expuestos a un ambiente exterior más fluctuante. Estas variaciones de temperatura y humedad generaron los procesos de deterioro a los que ahora nos enfrentamos. Y para minimizar estos procesos de deterioro o erradicarlos, lo que realizamos son una serie de tratamientos de conservación activa, de restauración. Entre ellos, por ejemplo, el primero de ellos es la limpieza. La limpieza que se efectuó sobre esta serie de objetos es una limpieza fundamentalmente mecánica, y tenemos en cuenta que es importante realizar previamente un minucioso estudio del estado de conservación, ya que esto nos va a determinar el grado de limpieza que tenemos que emplear en estos objetos. Es decir, hasta dónde debe llegar esa limpieza. Bueno, como os digo, pues en esta limpieza utilizamos una serie de herramientas, una limpieza en seco, mecánica, como por ejemplo brochas, bisturís, escalpelos. También utilizamos puntualmente el lápiz de ultrasonidos, y junto con esta limpieza mecánica en seco, en ocasiones también fue necesario utilizar una limpieza húmeda, y para ello utilizamos una serie de papetas humedecidas con una serie de disolventes. Estos disolventes reblandecen las costras que están fuertemente endurecidas sobre estos objetos. Una vez reblandecidas, mediante procesos ya de extracción mecánica, vamos retirando dichas costras. El siguiente paso, después de realizar la limpieza, pues es la consolidación. La consolidación de estos objetos es necesaria, ya que presentaban, como os digo, una importante debilidad estructural. Esta debilidad se intentó mitigar con estos procesos de consolidación. La consolidación es la adición de una serie de consolidantes diluidos para recuperar esa dureza, esa consistencia que tenían estos objetos. La consolidación se puede hacer por diferentes métodos. En este caso, pues vamos a consolidar unas zonas de fracturas o de fisuras que están abiertas en este fragmento de mandíbula de oso, y para ello lo que utilizamos es un consolidante que, mediante inyección, lo vamos introduciendo en esas fisuras o en esas fracturas, para de esta manera devolverle la resistencia estructural que estos huesos tenían. Así. El siguiente paso
fue la adhesión de los fragmentos sueltos. Los adhesivos seleccionados se han basado, al igual que en el resto de los tratamientos, en criterios de máxima reversibilidad y compatibilidad con el material original. Finalmente, en lo que se refiere a tratamientos de conservación activa y restauración, para los fragmentos del cráneo y del oso adulto, se ha realizado una reintegración estructural, que tiene la función de garantizar la sujeción de los fragmentos en un único conjunto. Bueno, esta es la parte del cráneo del oso, ¿no? Donde teníamos varios fragmentos sueltos. Digamos que la parte de la mandíbula superior y la parte del cráneo, el neurocráneo. Pero lo que pasa es que para completar el cráneo y hacer que la pieza sea lo más similar, no igual, pero lo más similar a su forma original, pues teníamos una falta, que es esta, y entonces hicimos una reintegración estructural. Pues utilizamos una serie de resinas compatibles con el hueso y completamos la parte que falta para poder unir los diferentes fragmentos del cráneo. Si bien los criterios de conservación actuales se basan en la mínima intervención, donde se impone la conservación preventiva, es decir, los tratamientos indirectos sobre los objetos, en ocasiones, como en el caso descrito, es necesario realizar intervenciones directas, entendiendo estas acciones como un mal inevitable, que lejos de pretender devolver a estos objetos su estado original, lo que buscan es evitar la pérdida de estos materiales y, por consiguiente, de la valiosa información que atesoran. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo. En Abierto por Conservación os seguiremos revelando las claves de la conservación-restauración dentro del Museo de Altamira.